Con el repechaje que se plasma en la reforma electoral, buscamos que quienes lleguen a las curules sean representantes populares cercanos a la población. Esta fue una propuesta del Partido Acción Nacional para la reforma electoral. Así lo destacó Alejandro Mojica Nervas, coordinador de esta bancada. El repechaje, ese lo propuso Acción Nacional. El proceso especial sancionador, ese lo propuso Acción Nacional, que ahora la competencia de la resolución de las sentencias sea el del Tribunal Electoral. Y también hubo de los otros partidos políticos. No podríamos haber llegado al día de ayer a tener una votación por unanimidad si no hubiera una inclusión de las propuestas de todos los grupos parlamentarios. Es en una lógica, en la naturaleza de cómo trabaja el Congreso del Estado, inclusive nada más de los grupos parlamentarios, también del gobernador del Estado. La fotografía la propuso el gobernador del Estado, que la fotografía está en la boleta para gobernador, presidentes municipales y diputados locales.